Hola, amigos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos jugando dominó cubano con una familia rusa. Aquí está mi esposa, sus amigos. Están aprendiendo el dominó cubano, así que hoy vamos a echar unos jueguitos, después vamos a pasear. Vamos a ir enseñándole nuestra trayectoria en el día de hoy. Spain, Spain, Spain. Increíblemente, estamos perdiendo 2-1. Las mujeres rusas tienen el control. Acabamos de empatar 2-2. Las mujeres están preocupadas. Están preocupadas, preocupadas. A ganar 3, así que ahora viene la decisiva. Yeah, yeah, oh, amigo. Me tocaron malas fichas. Así que toda la esperanza está en manos de... el amigo. Opa. Opan Gamna Style. Solo me queda esto. Estamos en el juego definitivo. Nadie me pone la mía. Oh, se puso buena la TV. Llegaron los raperos aquí. Opa, Gangnam Style. Pómela, pómela. Давай, все покажи. Все покажи. А у меня две. Покажи. Похоже. Да, у него. Похоже, тебя потерял. Виктория! Виктория на испанском это победа. Hemos ganado. Venimos de abajo, de 2-0 a 3-2. Ganamos. Vamos a un restaurante que nos recomendaron, se llama Supará y es un restaurante tradicional, de comida tradicional kirguisa. Dicen que es muy interesante, así que vamos con varios amigos. Hoy estamos con Victoria. Hola. Nastia. Y el compañero Alexei. Amigos, hello amigos. Vamos a ver qué tal, vamos allá. Quise aprovechar que todavía nos faltan algunos minutos para llegar a nuestro destino para mostrarles un poco del recorrido y del paisaje que nos deja la ciudad de Bishkek. Ya estamos pasando el cartel que decía Supará, ya estamos en el territorio de este restaurante o de este complejo, ya que cuenta no solamente con el restaurante, sino también con un museo, tiendas de souvenir, entre otras cosas. No estamos en el centro de la ciudad, por eso no hay tantos edificios y se nota más lo que es la naturaleza, mucho verde, algo que siempre se agradece. Esto es un lugar imprescindible que todo visitante que esté por primera vez como turista en la ciudad de Bishkek debe visitar. Ya como pueden ver, estamos viendo las paredes de este restaurante, ya nos estamos acercando. De hecho, no comimos mucho antes de venir, porque estamos deseosos de probar la comida tradicional de Kirguistán. Hay bastantes autos, lo cual significa que es un lugar bastante concurrido. Espero que tengamos la suerte de encontrar alguna mesa disponible que no esté todo lleno, porque verdaderamente venimos con muchos deseos de probar esta cocina y de comer. Acabamos de llegar. Estamos aquí con el compañero Alexander. Как себя чувствует на Бишкек? На ваше отдыхе? Пока что все замечательно. Все хорошо? На испанском не знаю, как это, но субтитрами ставят. Да-да, не перечивай, на русском, может, сказал. Окей, Джонни. Muy bien, да? Настя. Белиссимо. Белиссимо. А мы здесь что-то планировали? En este momento queremos averiguar si hay mesas disponibles, ya que no hicimos ningún tipo de reserva. Mientras mi esposa averigua esa información, les iré mostrando lo lindo y bien diseñado que está este restaurante, completamente en acabado de madera. Como pueden apreciar, está lleno de figuras que hacen alusión a lo que es el estilo de Kirguistán.
Está muy bonito, de hecho es muy grande. Aquí a la derecha, como pueden apreciar, esta es la tienda de aquí del restaurante, que imagino que en su interior debe haber souvenirs y a lo mejor algunas que otras cositas que estaremos viendo un poco más adelante. Por ahora les comunico que ya tengo mucha hambre, así que estamos esperando respuesta para ir a comer. Pero precioso, muy lindo el restaurante, me gusta, me encanta. Está todo ocupado, no hay mesas libres y tenemos que esperar un tiempo. Entonces decidimos entrar al museo, un museo de cultura étnica. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Creo que va a ser muy interesante, así que vamos allá. Esta puerta, como pueden ver, es grande. Oh. Nos toca ahora pagar la entrada. Mi esposa está pagando 100 son, que siguen siendo 500 tengue, o sea, un euro la entrada, muy barato. Дешевле, да? Я не знаю, про что ты говорил, наверное, да. Así se ven los billetes. Esto parece quizás como una montura de caballo, o quizás un traje de soldado con su casco clásico. Se ve que hay aquí unos niños jugando. Ahora cuando bajemos podremos ver más de cerca qué es lo que están jugando y qué es lo que están haciendo. No hay tanta gente hoy en el museo, lo cual es bueno. Tendremos más espacio para filmar y enseñarles las curiosidades de este museo de cultura tradicional étnica. Imagino que estos son souvenirs que venden aquí en la entrada. En la escalera tienen hecho esto de madera, en un estilo rústico. ¿Qué tal, don Cator? ¿Es así? Este señor que ven aquí es el fundador de este restaurante, fue el que lo abrió. Ya falleció, pero su familia continuó con el legado del restaurante, del museo. Y aquí está como esta foto y este pequeño recordatorio sobre él. Este libro, efectivamente, este es un libro donde se dejan las opiniones. Después que terminemos en el museo, pues vamos a escribir nuestras opiniones al respecto. Aquí tenemos unos pequeños libros de colección. Esto viene siendo como una maqueta. No se puede saber exactamente sobre qué se trata, si simplemente es alguna parte de la ciudad o una imitación de la vida que se llevaba en ese momento, porque el único cartel que tiene, que es este aquí, lo único que dice es que no se debe tocar el cristal. Pero imagino, es una réplica de la vida que se llevaba en esa época. Estos son monturas, distintas monturas de caballo. Sus arnés, correas. Y ven como el látigo que se le da al caballo cuando quiere que vaya más rápido. El color rojo es muy característico en casi todos los diseños nacionales kirguisos. Todo es hecho con mano, un trabajo manual de artesanía. Aquí tenemos estas botijas, no sé exactamente de qué material son, pero se ve que todo es un trabajo hecho a mano. Esto parece, realmente no sé qué cosa es, pero lo de afuera parecería piel seca. Aquí, como pueden ver, un hacha
No es un hacha como tal, viene siendo un pico, ¿no? Sí. Estos artefactos ustedes pueden ver, con eso se calentaba el agua para preparar té. De hecho todavía, quizás un poco más modernos, pero todavía se usan de algunas familias rusas y de todos los países que pertenecían a la Unión Soviética, pues adoptaron y heredaron ese tipo de cultura. Pues estos venían siendo los cofres que se usaban en esa época. Como pueden ver, casi todos tienen el tipo de figura que caracteriza a Kirguistán. Esto viene siendo como parecido a lo que nosotros utilizamos para machacar el ajo, pero en grandes proporciones. Aquí tenemos otra escultura, por lo que veo está hecha completamente, es un estilo de arte, como uniendo distintos puntos con hilos, es el rostro del dueño y fundador de este restaurante y este museo. Aquí vemos algunas ropas, trajes tradicionales. Son los sombreros que se usaban, sobre todo porque en estas zonas del mundo las temperaturas bajan mucho. Aquí vemos estas mantas, también algunas bastante gruesas. Esto se parece mucho a los vestidos que usaban las mujeres cuando se casaban. ¿Esto se llama jergucha? Это тоже зерна, из них получается мука. То есть это два камня, и между ними находятся зерна, и когда вот так делаешь, то оно становится мукой. Muy interesante. Todo esto hecho a mano. Como están explicando, esto es un diseño hecho a mano donde ponen escudos representando cada uno de los países que pertenecieron a la Unión Soviética. Algunos están escritos, otros no, pero como pueden ir viendo. En este caso, Rusia, que sería Georgia. Latvia, Litva, Tajikistán, Azerbaiyán. Turquía, no, Turquía ni bien. Turkmenistán. Ah, Turkmenistán. Azerbaiyán, Kirguistán, Moldova, Kazajstán, Armenia, Estonia. Muy interesante. Realmente en todos estos países la cultura soviética tuvo mucho valor, fue algo muy importante en la historia. Tienen esta puerta aquí que está cerrada, o un armario, no sé. Tiene un estilo y un diseño muy bonito, muy original. Инструменты, которые использовали для рукоделия. Ну вот, ткали эти ковры, да, то есть больше для этого. Muy interesante. Son los instrumentos que se usaban para confeccionar ropa y confeccionar estos mismos diseños que hemos podido apreciar. Están confeccionados con estas herramientas. На фоне гор, да, то есть как вообще люди жили, их быт. Esto viene siendo una maqueta de la vida. De la vida que se llevaba en ese tiempo. Y todo el comercio, los animales que habían en la zona. Se ven ejemplos de las caravanas con las cuales llevaban los productos del comercio. También hay un ejemplo de los juegos nacionales que se hacían en esa época, como pueden ver el caso de aquí, con el arco. Esto viene siendo el ejemplo de una yurta
eran las casas que se usaban de ellos. Todo se muestra en la maqueta. En esta parte de aquí no se puede pasar con los zapatos, hay que quitárselos. Se puede entrar y mirar más de cerca. Esta es una maqueta que está en el centro, se ve como un río. Pasa por el medio y distintas casas, como una comunidad. Esto vienen siendo como los juegos de mesa que se utilizaban en ese tiempo. Estos son como los tableros y estos vienen siendo unos huesos que se tiraban, me imagino que hacían función de dados. Muy interesante. Aquí algunos instrumentos musicales. Esto viene siendo lo más parecido a un violín. Algunas flautas, cornetas. Imagino que tengan otro nombre, lógicamente, pero me refiero al instrumento que se parece. Este también es otro tablero de un juego nacional que se jugaba. Aquí hay una foto, les voy a mostrar más cerca, que quizás muestra un tipo de juego también que se hace con estos hilos enredándolos en las manos. Una cuna de la época. Hace de sillón. Aquí ejemplo de un lobo, la piel de un lobo original cazado. Unas armas de fuego. Y aquí son unos arcos. Todo de madera confeccionado, con un poco de piel, artesanía, todo hecho a mano. Esto vendría siendo como el estuche donde ponían las flechas, guardaban las flechas. Bueno, algunas espadas. Lo que pueden ver ya, estas de aquí, se ven bastante oxidadas. Imagino que debe ser por el tiempo. Y esto, un mazo, imagino que debe pesar lo suficiente. Seguro eso lo utilizaban los soldados que tenían más fuerza y más masa muscular. Oh, un rompecabezas kirquizo. Как думаете, Алексей, получится или не получится? Да вот хотим, чтобы получилось. Получается. Tenemos aquí a Алексей, que está probando que rompecabezas funciona. ¿Qué creen? Вот сюда, да. Esta parte todavía no la hemos visto, como prendas, un gorro de mujer, una manta, esto me imagino que debe ser algo parecido como un cinto, algo en la cintura, algo de joyería, aquí también pueden ver joyería, pulsos, todos son femeninos y se ve en la foto que es para mujeres. Estos simplemente no sé qué son, si son aretes tan grandes o simplemente son colgantes que se ponían en la ropa. Esto aquí se ve que son anillos. Como pueden ver, esto venía siendo como un cinturón femenino y ahí podían tener ya como la mujer su daga. Y esto aquí parece como si fuera un pequeño pomo de perfume de metal. Vamos a ver si Алексей ya logró el rompecabezas. Ты знаешь, как это называется на испанском? Rompecabezas. Это сломай голова. Rompecabezas.
Рубрика высос. Для получил нужно голова сломал, много думать. Поэтому да. Как на русском называется? Как шахмат. А, пазл. Головоломка, так и пазл. Головоломка. А, да? Тоже да, так? Тоже сломай голова. О. En todos los idiomas hay que romper la cabeza para lograrlo. Supará, museo interactivo. Pues vamos a comer ahora. Tenemos mucha hambre. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Miren qué vista. Estamos en el agua. Realmente está precioso. Allá a lo lejos pueden ver las montañas.